Hola a todos, antes de comenzar este video, realmente me gustaría, bueno, decir dos cosas. La primera es que ya llegamos a prácticamente la cifra de 750 suscriptores y por eso, la verdad, estoy bastante agradecido. La verdad, el pensar en que 750 personas le han llegado a dar suscribirse a este canal me anima bastante y me hace sentir que debería esforzarme más por este tipo de contenido. Y no solamente hablo del video de hoy, sino de todos los videos en general que he llegado a hacer para este canal. Por lo que, si en videos pasados no di lo mejor de mí, o no hice, digamos, mi mejor intento para mejorar la calidad, lo lamento, pero desde ahora intentaré darle un plus a todo esto, ya que veo que el contenido de calidad tiene bastante peso, aunque muchas veces no se aprecia. También, como segunda cosa, quería decir que el video de hoy, obviamente es un video de CJ el Negro y no sé el título, pero con respecto a esto quisiera decir algo. Hay un video que lo voy a dejar de pronto aquí arriba en las etiquetas, en el cual este video solamente tiene como 8 vistas y es uno de los videos de CJ el Negro, no sé, no me acuerdo bien el título. Pues me gustaría que le dieran un poquito más de apoyo a este video, ya que lo hice y bueno, fue un video que quedó bien, pero por algún motivo casi no tuvo recepción. Espero de que la pasen bien con este video y bueno, nos veremos en un momento. Hola a todos amantes a las balaceras. Bienvenidos sean a otro nuevo capitulazo de CJ el Negro. Papa, ¿cómo se dice? Papeletero, eso. Casi no lo digo bien. Oh, lol, money. Por más de que hagas y deshagas, la policía no aparece por aquí. En esta ocasión, vamos a seguir, obviamente, con el modo historia. Debido a que todo lo que es, digamos, secundario aquí en el juego, yo lo he hecho. Creo que la escuela de autoayuda ya la terminé y todo. Ok, muy bien. GC ahora acaba de darnos una misión que nos está esperando a Thibaut Méndez. Y bueno, como podrán ver, la interfaz ha cambiado un montón. El mapa ya no es ovalado, es circular. Algunas de las armas también las cambié. Y bueno, hice un montón de apliques al juego que espero que no afecten mucho el rendimiento de la grabación. Me siento algo perdido, no sé por qué. ¡LOL! ¿Y esa puntería, hola? ¿Y esa puntería? ¡LOL! La poli tiene muy buena puntería por algún motivo. ¡Ey, ey, 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 ey! Uy, uy, uy. El gobierno gobierna con sus piernas. O sea, LOL. Están esperando del otro lado y yo por aquí, por detrás. You wake up, the ladder wake up. You wake up, ¿qué? Bueno, ya creo que es muy exagerado. LOL. Toca usar las UCIs. Pero ya. Pero ya, LOL. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. La moto, la moto, la moto. Y la moto. Ah, aquí está. A ver si la apunto bien. LOL, el furgón. Bueno, igual. Culpa mía si es. Ahora, vamos a intentar repetir esta misión. No salió mal la vez pasada, pero es porque fui bastante lento. Y ahora creo que puedo hacerlo bastante mejor. Bueno, de hecho, puedo atacarlo desde acá arriba. Que no es mala idea. Solo que si pudiera moverme. Sí, sé que eso es un desgaste de balas, pero necesito agarrar experiencia con la AK. LOL. LOL, sí, ese está roto. Está roto. Es como la escopeta recortada, creo. Uy, 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 ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Uy. Ok. La moto, no. No, la moto explota, explota, explota. Uy, menos mal no es misión fallida. Solamente es asegurarme de que el furgón llegue sano y salvo. Esta misión creo que se podía pasar súper fácil si uno se metía en el tren o algo, pero la verdad es que no me acuerdo del cómo. Específicamente eso, de cómo. El periodista ha subido el tren y se dirige a Market Station en Los Santos.
sigue ese tren. Y bueno, esta misión va a ser larguísima. Muy bien, ya estamos en Los Santos. Winewood, me imagino que es aquí. Me la juego y digo que es aquí. Si acaso dejo el auto acá. Sí, sí. Así, súper casual. Uy, lol, es terrible, se ve horrible. Esa interfaz, qué asco. Ni siquiera parece un rifle. Vamos a ver. Ole. Ole, y venía para acá. Bueno, preciso. Hasta donde me hicieron venir, ¿no? Behold, no man's land. No man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence! Okay. ¿Cómo que dos estrellas? ¿Cómo que dos estrellas? ¿Omegalul? ¿Omegalul? ¿Cómo que dos estrellas? Esta cinemática debió haber cancelado todo eso. Ah, muy bien, lo siento, pero aquí sí o sí voy a tener que limitar los fotogramas. Si no, CJ va a nadar lentísimo y esta misión va a ser tremendamente compleja. Así que si ven que la tasa de fotogramas va muy, muy lenta, es debido a eso. De hecho, no les puedo disparar, es que... O sea, con el rifle sé que no. Pero con el... Una pistola... O sea, ¿fracasa la misión? Ah, no fracasa, bien. Oh, ok. Esto es bueno. Creo que también es la opción de ser súper ruidoso. Pero la verdad es que... Pues... En el sentido histórico del juego, eso no tiene nada de sentido ser súper ruidoso. Coleccionando cuchillos. Aquí uno se puede montar. Cállate, cállate. Bien. ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, uy! Ok, eso fue arriesgado. Ok, esto... Tremenda técnica, ¿sí o qué? Lo que no entiendo es para qué somos sigilosos y matamos a las personas aquí sabiendo que están muertas. No sé si me hago entender. O sea, si están muertas, o sea, si matamos a los enemigos, ¿qué información vamos a sacar? ¿Qué es esto? Ok, espero que se escuche lo de fondo. No he colocado nada, la verdad. No he colocado nada. ¿Qué es esto? Yo nunca había venido por aquí. Y se puso súper turbio el audio. Uy, lol, ok. Súper creepy el asunto. Ok, muy bien. Hagamos esto, pero ya. ¡Ey, la música! ¡Ey, no puedo quitar la música, el copy! ¡Ole! ¡Lol, ese men es inmortal! ¿Es en serio? ¿Perdiste todo menos el cuchillo? ¡Todo! Menos el cuchillo. Ole, ¿es en serio? Bueno, una escopeta, pero... Muy bien, creo que... ¡Oh, no! Ah, no quería hacer esto. Iba a dar un salto para ahorrar tiempo. Mejor la escopeta. Por si hay sorpresas. Escopeta casi siempre es muy buena opción. No, pero desde lejos no. ¿En Counter-Strike? Sí. No necesito tanta munición, pero... Si me la dan... No me quejo. ¡Uy! Ok. ¡Ey! ¡Ole! Enough. We settled this here. Sí, sí, Lora. Boo. Prácticamente no usé la espada y no por. ¿Qué? ¿Qué?
No me fastidies. Un bug en medio de la misión más larga. Es que, ¿cómo lo pasé la vez pasada? Se exalté. A ver. Men, esto no tiene sentido. Okay. Y nos pasamos todo como admin. ¡Eh, LOL! ¿Qué? ¿Qué, men? ¿Qué? No me fastidies, men. ¿En serio? No, me fastidies. Una granadita. Nah. Superada y perdimos todo. Nos dan 15.000. Sí, pero perdimos todo. Nada pasó, a nadie le pasó nada. Ice Cold Killer. En esta misión pasan un montón de cosas. Un montonazo. Un montonazo y un montón de misterios y bobadas así. Creo que se está saturando mucho el micrófono cuando grito. Pero bueno, mejor. Más audio. Más saturación. La perspectiva de esto creo que no ayuda a nada. Si pudiera hacer esto así. ¡Pum! Ah. 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 A ver, tengo un cuchi. Tengo una katana. Bueno, me sirve. Creo que nos podemos tirar de igual forma. Pero yo nunca he hecho esta misión como es debido. Nunca la he hecho así. Siempre me tiro. Muy bien, muy bien, a ver. Esto no importa nada de nadilla. A ver. Es que no importa la verdad nada. La gente que venga. Uf. Diría que, qué difícil. Yeah, pero. Men. Literalmente con este mod vamos a hacer una. Un favor. Un favor. Podríamos llamar. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? ¡Ay, Dios mío! Los carros de Chulo no tienen tanque de gasolina, pero si le disparas atrás, explotan. Gran dilema, no lo sabía. Bueno, sí lo sabía, pero no me acordaba. Buf. A ver, entonces, ¿qué hago? No sé. Es que le disparé la vez pasada aquí. Ah, bueno, este. Que se muera. Ahí está muerto. Pero debería matar a GZ, es que no sé. Sí, lo mato, lo mato, lo mato. Le estoy dando. ¿Qué? Es que no puedo explotar el auto. Iba a hacerlo, pero no puedo. ¿Qué? Le doy. Que le doy, a ver. Si ¿Sí se murió GZ? Si ¿Sí se murió GZ? Bueno, 12.000 es algo. Y así, gente, es como vamos a presentarnos en esta misión que viene. Y sí, es ropa de lo lindo. Es que pensaba que iba a encontrar ropa bien, pero me gustó mucho el estilo. Tanto que creo que lo voy a dejar por muy buen tiempo. Listo, me salté la cinemática por error. Cuidado tú. La moto la dejan aquí.
¡Oh, no! Y me bugueo. Muy bien, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ayudarlos a que la misión vaya bien. ¡Shit! ¡They walked right into it! ¡There's some more to the right! ¡One of those triad boys is down! ¡There's still some on the left, CJ! ¿En serio? Mentiroso. Y, a ver, tiro la moto más fácil. En vez de hacer maromas aquí. Espero que César se suba, la verdad. No hay que esperarlo, pero... ¡Men! La moto es en serio. Es en serio, o sea, de todo... De todo lo que podía pasar, tenían que cuidar la moto. ¡Qué! ¡Está muertísimo! Men, súper desangrado, es que no tenía cabeza. Muy bien, entonces, desde aquí con el rifle de francotirador lo mato. ¡Ya! ¡Eso es todo! Men, eso es todo. Eso es todo. Y aquí nada pasó, nadie murió y la fiesta por allá siguió. De las primeras veces que me sale uno de estos trucos de speedrunners, bastante bien. Como ven, esta es la misión que toca hacer, pero eso ya lo veremos para el próximo capítulo. Y encima estoy así con CJ con el teléfono en mano. Así que sin ser más, espero que les haya gustado el capítulo. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en el próximo capítulo de CJ el Negro Boomer. O Zoomer. O Generación Z. O como sea. Adiós.